Bueno, la banda cordobesa alentando la selección. Maestro, ¿qué expectativa para esta noche? No, tenemos muchas ganas de seguir viendo el mismo nivel futbolístico que viene mostrando la selección y nada, ilusionados con lo que se viene, con la clasificación, con el Mundial, así que muy entusiasmado con eso. ¿Con los planes de ir a Qatar? Olvídate, sí o sí, ahí vamos a estar. Bueno, ¿qué balance hace del ciclo Scaloni? ¿Te gusta Scaloni como técnico? Sí, la verdad que sí, muy bien, muy contento, sobre todo con el título, porque viste que acá en Argentina somos muy resultadistas, así que en ese sentido, si hubo un título, ya tiene crédito para 2, 3, 4 años, así que muy contento. Bueno, ilusionado también de cara al Mundial con este equipo. Sí, muy contento y muy ilusionado, ojalá el Mundial fuera mañana, lamentablemente falta un año, mucho tiempo en el fútbol, pero bueno, muy contento, así que muy ilusionado sobre todo. Bueno, ¿vos cómo ves a la escaloneta? Y la escaloneta un poco nos ha sorprendido a todos, pero capaz que el secreto de él es que tiene un buen manejo de grupo. Entonces, manejar tantas estrellas y acomodarlo cada uno en su lugar me parece que es el mayor logro. Y no darle tanta bolilla a las críticas, ¿no? Porque con humildad, ¿viste? Ha conseguido todo esto. Bueno, como hincha de Talleres, ¿cómo lo ves al Cuti Romero? Cuti Romero muy bien, me gustaba cuando jugaba en Medrano, porque yo hinche Talleres y me gusta el fútbol, el buen fútbol. Y voy a aplaudir siempre los buenos jugadores de fútbol. Pero bueno, el tipo yo calculo.